Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como veis en el título, enseñando el club, un club tour y estadísticas de Ultimate Team. Bueno, como veis ahí tengo 30 páginas, voy a ir pasando. Estas son, bueno, son sobres intransferibles que me han ido tocando. Y pues la verdad es que hay jugadores que no sé ni que los tengo en realidad, porque voy siempre a lo fácil y hay aquí jugadores que, bueno, pues que pueden ser bastante buenos y no los he utilizado nunca. Como veis, visteis allá Carrillo, que este año en FIFA 16 tendrá 5 skills. Aquí veis un if intransferible que me tocó, bueno, sin más importancia. Guarín también, Lamela, por aquí ya empieza a haber jugadores interesantes. Rojo, Mangala, Onda, Abdenur, Benteke, Piatti, Marcelo, Surle, Mignolet, David Luiz, Howard. Estos son todos intransferibles. Mertens, Negredo, Rakitic, Courtois, Higuaín y Rooney. Y bueno, aquí veis unos franceses que son los que he utilizado para los torneos de bronce, que van bastante bien. Y entramos ya en los platas, que tengo platas muy chetados. Por ejemplo, estos de aquí. Dios, no digo nada. Otro Dios, como veis aquí, bueno, pues los Brasilvers. Tengo por aquí a Rentería también, que va muy bien. Iván Cabaleiro, Arizala, Enlapa. Este no sé qué hace aquí. Es Wayne, Alaciño, Sinclair, Nacho Fernández, Vitinho, Mater, Suárez, Dier, Medunjanin, Muriel, Gullit Peña, Agbonlahor, Zuculini. Tengo todos los platas chetados, o sea, todos, ¿eh? Alex Teles, Cicinho, Kelvin, Kolasinac, Evandro, Vázquez, que este, como veis, un MCD con 86 de ritmo, flipante. Irureta, DJ Mario, Leitner, Rose, también que va muy bien. Ramírez, otro que es muy bueno. Cleverly, y aquí está Vieto y Han, que son ahí como dioses, ¿no? Bueno, aquí en Oro No Brillantes, como veis, tengo más o menos todos los del Everton, que ya os enseñaré en las plantillas ahora. Tengo también a Smelzer, Thiago, en que también tengo una plantilla, Alcácer, que no sé por qué lo tengo y me tocaría en un sobre. Y entramos ya en los oros brillantes. Tenemos aquí a Nuoja, que ya sabéis que es el dios. Conco, Jovinko, Johnson, Gesé, Santana, Vargas, Aurier, Walker. ¿Qué decir de Walker? Coleman, Ben Arfa, Barclay. Como veis, tengo todos los jugadores del Everton. Luego tengo a Alberto Moreno, que fue el primer lateral izquierdo que utilicé. Tengo solo 27. Bueno, lo vendría y lo compraría otra vez, no sé. Cabela también, que fue uno de los primeros que utilicé, como es el primer propietario, pero no sé por qué tengo tan pocos partidos jugados. La Lana, que este sí, 113 partidos. Ronaldinho, el dios Ronaldinho. Tenemos también al Sarawi por aquí, muchos partidos jugados con él. También tengo medio Chelsea, o Chelsea entero. También tenemos por aquí a Cahill, que es de los jugadores que más he utilizado en este FIFA 15. 178 partidos. También tenemos por aquí a Leighton Baines, otro de los que más he utilizado, 135. Y la verdad es que no defraudan. También tenemos a Dumbia, que también fue de los primeros que compré. Como veis, 149 partidos, 197 goles. Vaya bestia de jugador. Tenemos a Matic, así como jugadores más destacables. Cuadrado, que me costó 36.000 monedas, porque lo compré de los días que salió, de los primeros días. También Sturridge, 37 partidos. Es que lo vendí, lo volví a comprar y tal. Pero el primer Sturridge, si recordáis la primera serie del canal, Roaz, 100 goles en 50 partidos. Tenemos también aquí a Alexis, 72 partidos. Cesc Fàbregas. Aquí entramos en lo gordo ya. Diego Costa, Benzema, Götze, Boateng, Kompany, que también es de los que más he jugado con él. Ozil, Di María, que bueno, lo compré por 150.000. Royce, que este sí, este fue de los más caros. O sea, 100.000 monedas me costó Royce. Y sin comprar monedas, estuve ahorrando para él. Buah. Agüero, 352.000. Modric, 13.000. Bueno, este es baratito. A ver, aquí está. Frank Ribery, primer propietario. Uno de los vídeos con más reproducciones del canal. Que me tocó en un sobre. Eden Hazard, 282.000. Iniesta, nada. Y aquí tenemos los jugadores del Everton, verdes. Como veis aquí, pues dos partidos. McGiddy, 3. Vieto menos de match, que os lo enseñaré en una plantilla. He jugado dos partidos con él y un gol. Harry Kane, 8 héroe, 8 partidos, 6 goles. McCarthy, que nada, este 4 partidos. Coleman, este sí, 14 partidos. El Sarawi, IF, 44 partidos, muy bueno. Y aquí está la droga. Este es mi equipo, chicos, o sea, mi club. Ronaldinho, Futi, Belarabi, Tots, Candreva, IF,
Isco Sif, como veis hay 48.000 monedas, que fue el cuando salió los Totti. Vieri, 105 partidos, 100 goles, que eso en realidad está mal, porque yo lo cogí con 37 partidos, 12 goles, o algo así, y venían los partidos mal, así que nada, he metido muchísimos más goles. Futre, que también es impresionante, y bueno, y luego tengo aquí a estos. Pelé, un partido, 3 goles, Messi, 4 partidos, 7 goles, Lewandowski, 3 partidos, 2 goles, y Sturridge, que no lo he probado. Y ahora vamos con las plantillas, chicos, así que hasta ahora. Bueno, aquí estamos con las plantillas, tengo 11 plantillas y bueno, vamos con la primera. Aquí tenemos la mejor plantilla de FIFA 15, para mí, la que más uso he dado. Es flipante este equipo, estoy jugando en segunda división o en tercera, no me equivoco, no recuerdo bien, y no he perdido un partido. Este equipo es impresionante, con estos tres máquinas arriba, Medunjanin, 40 partidos, 20 goles de MCO, Ahuanlahor, 48 partidos, 38 goles, 35, perdón. Vieto, 44-36, flipante. Luego Zuculini defendiendo. Luis Fariña, con esas 4 de skills ahí atrás, impresionante. Cleverly, que es por temas de compenetración, pero que va genial también. Y luego a la defensa, impresionante. Dier, con 64 de ritmo, que se los come a todos. Y Nacho, con un poquitín más de ritmo, que es buenísimo. Y luego Irureta en portería, sin palabras. Vamos con la siguiente plantilla. Berkleys, bueno, es la típica Berkleys, una Berkleys normalita, lo único que... aquí va Oscar en vez de Phil. Y este es el equipo, chicos. Como veis, pues un equipo bastante competitivo. Y tengo buenos suplentes. Nada más que añadir a esta plantilla. Aquí tenemos la plantilla de Ronaldinho Futi con los Brasilvers. Alacinho, Elton, Kelvin y Ronaldinho tienen 5 de skills y los demás 4. Y luego, bueno, pues aquí tengo para que descansen y tal. Y la defensa también muy buena, pero aquí la estrella sin duda es Ronaldinho Futi. Y bueno, Kelvin y estos que también son muy buenos. Y bueno, vamos con otra plantilla. No puedes ganarme, este es mi equipo estrella. Como veis aquí, bueno, pues Belarabi Tots, Vieri Leyenda y Futre Leyenda. Thiago, que está por temas de compenetración. Gundogan, que es muy bueno. Götze, que es mejor aún. Pitsek, Boateng, por temas de compenetración, pero que es Dios. Leno, Miranda y Marcelo, que igual por temas de compenetración, pero que son buenísimos. Y esta es la plantilla con la que más juego ahora, ¿no? Con la que más me divierto, casi nunca pierdo. Y eso, que es muy buena y si tenéis monedas os la recomiendo mucho. Luego tenemos aquí el Chelsea, que como veis aquí, Chelsea Top. No tengo más jugadores del Chelsea, estaba intentando comprar a Pedrito y tal, pero no sale al mercado. Y este es el equipo con el que juega el Chelsea normalmente. En vez de aquí Ramírez va Fábregas, pero como no le tengo de MCD, pues nada. Y aquí, en vez de Oscar, ahora va Pedro, ponen a William ahí. Y aquí va Terry, pero es que Zouma es Dios. Y bueno, vamos con otra plantilla. Aquí está Jacisco. Un equipo con Hazard y Isco, no tiene más misterio. Aquí está el Isco Sif. Esta plantilla la utilicé cuando en los Totis. Y gané el torneo de los Totis, creo. No creo, no, o sea, lo gané fijo. Y nada, pues una plantilla muy buena, en la que probé a Isco también. Luego tenemos aquí la plantilla de Legend Vieri. Como veis aquí, bueno, pues Sarawi Yves, Candreva Yves. Y los demás, pues jugadores normalitos. Con Vieri ahí arriba, obviamente. Luego pasamos, tenemos la plantilla del Everton. Aquí está. Con el Dios Stones. Y quería ficharme a Lukaku Man of the Match, pero es que no hay monedas. No hay monedas. Y los demás son sus versiones máximas, excepto Baines. Sus versiones máximas, no sé qué dije. Excepto Baines, que tiene un IF. Y pues los demás, todos son la máxima. Excepto Lukaku. Luego vamos a otra plantilla. Que tenemos por aquí, la Bundesliga. Que es una... Tengo aquí en el banquillo a Ribery y a Royce. Pero es que tengo aquí a Eswain. Que es muy bueno. Y además le da un poco de handicap al equipo, la verdad. Hay que ser sinceros. Luego tengo al Lapa. Que aunque es de edad de la Bundes 2... Pues aquí me compenetra con Hany, con Eswain y me va genial este equipo. Y luego, pues si me va mal o algo, pues meto a estos tres bestias y ya está. Y partido solucionado. A ver, tenemos más por aquí. Lo estoy haciendo un poco rápido para que no sea muy largo el vídeo. Tenemos un equipo de la Serie A, como veis aquí. Bueno, pues normalito con este dios arriba, con Muriel. Cuadrado de la Fiore ahí para hacer skills. Y poco más. Tenemos por aquí a esto, que tengo aquí a Zapata, que es para hacer link perfecto. Perfect link con Muriel, para si quiero hacer alguna híbrida y tal. Luego tenemos la plantilla de Keinto, que es la misma que la de Ahuanlahor y Vieto, pero en vez de Ahuanlahor está Kane, y aquí en vez de Cleverly está Mason,
Y arriba pues está Vieto, Man of the Match. Otra plantilla que va muy bien. Y nada, chicos, pues esta es la última plantilla. Como veis, ahí tengo 9.000 monedas. Mi récord es más 99. Estoy a punto de los 100. Y como veis aquí, bueno, pues este en primera división, en sexta. O sea, sexta división, perdón. Que jugué a principios de FIFA para conseguir moneditas y tal. Aquí estoy en tercera, que bueno, pues debería estar en primera, pero no sé qué pasa con el FIFA, que te quita y te echa y tal. Y bueno, pues máximos goleadores, aquí no sé si aparecerá. No, aparecen de la plantilla solo. Una pena. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado mi tour. Pronto tendremos FIFA 16. Yo soy de Xbox One, como sabéis, tengo el EA Access y podré jugar 6 días antes, así que tendréis todo exclusivo, o sea, contenido exclusivo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like, suscribiros si no estáis, y un saludito, chicos. ¡Adiós!